El asno y el león. Había una vez un asno que pensaba que era un excelente cazador, y así no dejaba de presumir delante del resto de animales. ¡Oh, mirad! ¡Qué fuerte soy! ¡Qué músculos! ¡Qué valentía! ¡Qué porte! ¡Qué inteligencia! ¡Soy el mejor cazador!, decía el asno. El resto de animales le miraba asombrados, pero era incapaz de decirle algo, ya que le veían tan ilusionado. Pero el asno presumía tanto, que sus palabras llegaron hasta oídos del león, el mejor cazador del lugar, por supuesto, quien en lugar de molestarse, vio una excelente oportunidad. Entonces, el león fue a visitar al asno y le dijo: «Oye, asno, me han dicho que eres el mejor cazador de aquí. Bueno, a mí tampoco se me da mal. ¿Qué tal si vienes conmigo y cazamos juntos?», dijo el león. «¿En serio? Sería fantástico. Podría enseñarte mis trucos para cazar», presumió el asno. «Sí, sí, claro, asno. Es buena idea. Mira, vamos hasta esa colina en donde pastan muchísimas cabras dentro de ese corral». «Cabras, mi especialidad», confesó el fanfarrón asno. El león y el asno llegaron hasta la colina en donde pastaban tranquilamente las cabras. El corral tenía una puerta de salida y el león se coló allí, abrió las puertas y le dijo al asno: «¡Hey, asno! Entra para ver qué tal cazas. Seguro que aprendo muchos trucos observándote». «Con mucho gusto, león», contestó, hinchado de orgullo, el asno. Así que el asno entró al corral y al principio las cabras, tras mirarlo, no hicieron absolutamente nada. Siguieron pastando tan tranquilas. Entonces, el asno, enfadado, empezó a rebuznar con todas sus fuerzas y a dar coces en el aire. Bueno, las cabras se asustaron y salieron corriendo hacia la puerta de salida, en donde se encontraba esperando el astuto león. Entonces, el león fue cazando a todas las cabras. Se dio un gran festín. Cuando terminó, el asno preguntó: «Y dime, león, ¿qué tal lo hice?». «Oh, fantástico, asno. Claro que sí. Hasta hoy yo me hubiera asustado si no fueras quien eres», contestó mientras se adornaba los bigotes. Moraleja: si presumes de algo de lo que careces, serás blanco fácil para las burlas. En esta fábula que hemos compartido aquí en el canal, es muy necesario rescatar el gran valor de la humildad para poder reconocer qué cualidades tenemos y de cuáles nos falta fortalecer o simplemente carecemos. A partir de ese reconocimiento interior, poder actuar con humildad, porque la humildad nos permite estar dispuestos a aprender y a convivir armoniosamente en sociedad. Por otra parte, es muy importante la sinceridad que esté acompañado de una comunicación muy asertiva para poder decir en su momento lo que es correcto y lo que no es correcto. De esa manera, confinar el engaño. Vivir en el engaño de ninguna manera está bien. Finalmente, rescato el uso del ingenio de forma inteligente en su debida oportunidad. Permitirá demostrar, humildemente por supuesto, quién es quién. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.